Segundos afuera, no queda más tiempo. Finalmente llegó el año electoral, así que en breve los candidatos se van a subir al ring. Hoy, como siempre, el panel estable. Luz Alcaín, Alejandro Avero, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Vamos a saludar a los invitados, ¿sí? Un gusto. Claro. Analía Varela, bienvenida. Muchas gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias. Sergio Fischer, periodista del ET14, debutando hace poquito. El lunes. Noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Con información? Bastante, sí. Bien. Analía también vi que tiene un par de datos ahí interesantes, algunas encuestas como para mover el avispero. Me voy para el ala izquierda, Ana Tepsich, Mariano Coban, panelistas permanentes del ventilador, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Jorge Calcina, bienvenido, muchas gracias por estar. No, gracias a vos, un gusto. Periodista del ET14, también jefe del informativo durante muchos años. Uh-huh. 15 años aproximadamente. 15 años, sí. Muy bien. Y Víctor González, un amigo de la casa que ya ha pasado en varias oportunidades el año pasado, también en el ET14, Radio La Voz. Todo bien. Con una vasta trayectoria en el periodismo. Víctor, bienvenido. Todo bien. Bien, todo bueno, bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema del día de hoy. Candidatos, tendencias, ¿qué va a pasar con las elecciones? Estamos a menos de 3 meses para ir a votar los entrerrianos. Vamos a ver el informe. Las elecciones provinciales ya están en línea de largada y según marca el cronograma que determinó el gobierno entrerriano, en 7 días deberán comunicarse ante la justicia electoral las alianzas que van a competir en las PASO del 14 de abril y después en las generales del 9 de junio. Este sería el primer plazo que empezará a ponerle alguna definición al proceso que, con algunas certezas y muchas especulaciones, avanza en Entre Ríos, una de las provincias que decidió separar los comicios locales de los nacionales. 10 días después, es decir, el 23 de febrero, será el turno de las candidaturas. ¿Cuáles serán los nombres que se jueguen por un cargo o una banca en la provincia? ¿Habrá internas en todos los frentes? Mientras tanto, el PJ entrerriano analiza si concurrir a las urnas dividido o en un gran frente con Unidad Ciudadana. Justamente, una de las definiciones que genera más expectativa está vinculada con el gobernador Gustavo Bordet y las estrategias en búsqueda de su reelección. ¿Está en condiciones de resignar los votos del kirchnerismo o viceversa? ¿Cuáles son las condiciones que pondría cada parte antes de sellar la alianza? ¿Se está a la espera de alguna señal de Cristina Fernández? ¿Qué peso tiene el ex gobernador entrerriano Urribarri en este armado? Por otro carril transitan las negociaciones del Frente Cambiemos, con más de 4 precandidatos a la gobernación. Al menos por ahora, casi lanzados, el espacio en el que confluyen el PRO, la UCR, el GEN y otros 2 agrupamientos más. Analiza qué dinámica de pegado de listas habilitará en cada departamento. Los nombres que ya salieron a mostrarse son Atilio Benedetti, ex diputado nacional radical, Pedro Galimberti, jefe comunal de Chajarí, Gustavo Heim, intendente de Baza Bilbaso y titular del PRO-ER, y Jorge Lacoste, ex intendente de Sauce Luna y actual diputado nacional. En un escenario con fuerte protagonismo de los intendentes, ¿tiene injerencia el gobierno nacional en el armado interno o los asuntos se resuelven en territorio propio? ¿Qué chances tiene Cambiemos de repetir el resultado vencedor que logró en las legislativas del 2017? Mientras tanto, mirando hacia el interior de la provincia a nivel municipal, algunos, no sin tener que pasar antes por el colador de las internas, ya manifestaron que buscarán un segundo mandato. Tal es el caso de Concordia, donde el peronista Enrique Cresto adelantó que jugará por la reelección, al igual que Martín Piaggio en Gualeguaychú, quien ya avisó que acompañará la boleta de Gustavo Bordet. Distinto es el caso de Concepción del Uruguay, con un José Laurito que admitió que no será otra vez la intendencia su destino en los próximos años. ¿Y qué pasará en Paraná? ¿Podrá Sergio Barisco conseguir un periodo más en la intendencia? Por ahora, el titular del Ejecutivo local, habiendo superado una operación de corazón, se prepara para competir en las preliminares de Cambiemos con otro radical, Gustavo Curvale, y tal vez con 2 anotados por el PRO. El concejal
Manuel Gainza y el ex titular de la DAIA de Paraná, Diego Dlugovitsky. En lo que respecta al peronismo, el vicegobernador Adam Ball es el nombre que suena con más fuerza para disputar la intendencia en la capital entrerriana. Hoy, en El Ventilador, rompecabezas electoral. Hora de definiciones. Viendo el informe, lo primero que se me ocurre, hoy cuando lo veía temprano, es que no hay mujeres encabezando ninguna lista en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasa con las mujeres, Luz? Es tremendo, porque estábamos repasando recién, hubo mujeres encabezando boletas, como el caso de Blanca Osuna en la ciudad de Paraná. Hubo mujeres como Cristina levantando justamente esa boleta en el 2015. Y concretamente la situación de las mujeres, si no cambió la situación, hay más peronistas afiliadas que hombres peronistas afiliados en el Partido Justicialista. Y la presencia de las mujeres en el radicalismo, no sé cómo están en relación a los hombres, pero es muy importante. Sin embargo, me parece que tiene mucho que ver la situación de la falta de una legislación que genere la equidad de género en la legislatura. Porque en las ciudades, con la equidad de género en los consejos deliberantes, se ha habilitado un semillero de mujeres dirigentes que tienen su importancia. Es el caso de Claudia Acevedo, de Estefanía Cora, Cristina Sosa. Eso sucede en todas las ciudades. Han ocupado cargos legislativos desde la democracia hasta la fecha. Y salvo, bueno, el antecedente de Blanca Osuna como intendente de la ciudad de Paraná, hoy Rosario vemos. Rosario Romero encabezó una boleta, bueno, de partidos Frente Grande y demás, pero también como candidata a diputada provincial. Pero hoy cuando el feminismo tiene una influencia tan grande nadie en la política, la dirigente más importante. Está bien, pero va a encabezar la lista de diputados, ni siquiera va a ir de candidata a gobernadora. No. Encabeza la lista de diputados de la izquierda. Pero no es gratis, digamos. No. O sea, el feminismo está haciendo un esfuerzo político absolutamente conmovedor, digamos, tal vez el más importante de los últimos tiempos, y no es gratis. Sí, pero para ahora no es gratis. No te va a salir gratis. Me gustaría escuchar no te va a salir gratis. ¿En qué sentido? Que la política masculina no te va a dejar tanto espacio tampoco. Tampoco te lo va a regalar. No, no. ¿Entendés? No, eso es una realidad. No es gratis. Vos estás peleando una situación y bueno, no te lo van a regalar. Digamos. Uh-huh. Pero ni siquiera utilizándolo como de alguna manera un momento de oportuno. O levantando una bandera, siendo oportunista. Quiero decir. A mí lo que me pasa en particular con la ley de género es que me parece que mientras el género esté cubierto por el dedo del hombre, no tiene ningún sentido. Eso va a cambiar cuando haya más mujeres en la legislatura y nos preguntemos, ¿por qué está este hombre acá? ¿Quién lo conoce? ¿Con quién se acostó ese hombre que está en una banca? Digamos, esta percepción nos atraviesa a todos si pensamos, ¿quién es esta mujer? ¿Con quién se acostó? Sí, sí, sí. Digamos, ¿es la hija de quién? ¿O es la mujer de quién? Claro, bueno, algún día esa mujer de quién será más famosa que su marido. Pero me gustaría que cierre Analía. Analía, que quedó inconcluso. Sí, lo que quería decir es esto. Me parece que hay mujeres que tienen un peso propio en un montón de espacios y que todavía, pese a toda esta lucha que decía Alejandro que estamos llevando adelante, todavía nos cuesta tener que hacer las tareas de la casa y después ir a la unidad básica o al comité a militar, y eso se hace fuera del horario de trabajo, que son horarios en los que generalmente las mujeres tenemos que ocuparnos, lamentablemente todavía, en muchos casos, de nuestra casa, porque no hay 50 y 50 en el laburo en la casa. Entonces lo que termina pasando es que el tipo que tiene los votos, pero lo peor es que no solamente pone a las mujeres en el cupo, sino que también pone a los varones. Se nota por ahí más a las mujeres. Y personalmente lo que me ha pasado hace mucho tiempo es que no me siento tan representada por las mujeres que han ido ocupando los cargos. Está bien, ese es otro debate también. Claro. Y que no llega ahí. Claro, sí. Ana, ¿qué opinión tenés? No, a mí me parece, es verdad lo que dice Luz, pero me parece horrible pensar que un varón o una mujer, en este momento es la mujer, y que después, llegado el momento, sea el hombre, con quien se acostó, es por méritos propios. Pero ha pasado. No, sí, pasa, no, bueno, yo pero sé que no, pasa. Hay un montón. Luz habló de una realidad, ahora, creo. No, totalmente, por eso estoy diciendo, me parece horrible, me encanta que las mujeres lleguen por su peso propio, si no la novia de quién, la mujer, la hija o con quien se acostó. Sí. ¿Qué pasa? Yo sé que pasa. Y lo que dice Analía es totalmente verdad. Nosotros tenemos muchísimas tareas al margen de la de trabajar y aparte a trabajar, a hacer política y la casa. Entonces se complica. Esa ahora, es la sociedad que tenemos, parece, y es la que hay que cambiar. Es la realidad. Me parece, Luz, que estamos olvidando un detalle.
Desde hace muchos años, en la política, al menos desde que yo recuerdo, y tengo más de 30 recorriendo campañas, siguiendo candidatos, cubriendo elecciones, cierres de listas, donde vos por ahí vas bajando de un partido y tienen que ir cuidando de estar en la lista hasta que llega a la justicia electoral, esto lo hemos visto todos, donde hay un factor esencial, la banca, no la banca de el escaño, sino el dinero. Y normalmente terminan siendo candidatos la gente que consigue la plata para hacerlo. Hoy no sé cuánto sale, pero esto lo podés hablar hasta incluso con los encuestadores. Bueno, pero hay mujeres que tienen poder adquisitivo en la provincia. Como para financiar una campaña. Está bien. No quieren dedicarse a la política. No quieren dedicarse a la política. Mariano. Yo creo que sin faltarle el respeto a las mujeres que han trascendido y han alcanzado bancas, si vos te pones a escuchar a Paola Rubantino de Gualeguay, a Agustina Achu Díaz de Gualeguaychú, a Estefanía Cora de acá de Paraná, a Tatiana Richardet de Diamante, vos te das cuenta un nivel, una capacidad intelectual y una potencia que quizás por pura prepotencia de capacidad termina quebrando un poquito esas cuestiones. Creo también que hay una generación. Y estoy de acuerdo con el flaco, con Avero, porque de alguna manera una cierta cuestión corporativa que antes no estaba, cuando se despierta y se demuestra como potente el feminismo, puede llegar a generar una reacción más de, quizás hasta inconscientemente, de cierre de filas. Por parte de hombres. Víctor, para vos, ¿hay capacidad, hay mujeres para encabezar listas hoy en la provincia, de acuerdo a tu experiencia? Sí, puede haberlo, ¿por qué no? A ver, a mí me parece que no somos nosotros quien puede medir la capacidad o no de una mujer para encabezar la lista. Como periodista, me parece que no es esa la discusión, me parece. Está bien. Yo creo que lo que tenemos que plantear seriamente es qué pasa con la reforma política y qué pasa dentro de esa reforma política con la ubicación de la mujer, o sea, el porcentaje, que bien decía Luz, del 50 de la igualdad de género. Está bien, pero en ¿por algún qué punto, no se hace? En algún punto, la ley no de cupo. La ley de cupo en su momento, en el contexto, bueno, estaba bien, pero no discrimina. No. Porque no está de alguna manera poniendo en consideración la aptitud o la capacidad. No, está poniendo la equidad que tenemos en la sociedad y que debe ser expresada. Pero Luz, Pero no hizo falta una ley de cupo para que Cristina Fernández de Kirchner sea presidenta. En el contexto y sea reelecta. Que hoy las mujeres sean mayoría en el Consejo Deliberante. No son mayoría, son están igual. Hay paridad. Está bien, pero me parece que en el contexto estaba bien, porque a la mujer no se le daba participación y de la única manera era a través de una ley. Ahora, ¿no? Superada esa barrera, creo. No está superada. No hay senadoras. Hay una senadora. Está bien, pero me totalmente parece que... de acuerdo. ¿Por qué no pueden ir tres mujeres? Arriba, hay tiene mayor aptitud o capacidad. Parece que hay varones. Nichos, parece que hay nichos arriba. Políticos que... En la están... boleta de Rosario Romero iban una gran ristra de dirigentes. ¿En la provincia no tenemos tres secretarias ministras? Tres ministras. Claro. Tres ministras. Pero eso... hay algo por lo cual las mujeres en las encuestas no están midiendo. Nosotros hemos hecho encuestas del miden. Bueno, está bien. Sí, yo he hecho encuestas. No salen a la cancha. Yo he hecho por eso. Entonces, claro. Quizás es un círculo vicioso. Nosotros hemos hecho encuestas desde la consultora en el interior y la verdad es que las mujeres no están midiendo como están midiendo los hombres, digo, si lo planteamos en estos términos. Debe haber algo en el estar haciendo que no estamos haciendo las mujeres. Está bien, Analia, para poder medir a la hora. Para medir también a un candidato, me parece que uno debe presentarlo. En la gestión, en la obra. Pero, Seba. No, pero cuando vos armás la lista, me dijiste. Permitime completar gente y volver a algo que no era excluyente de las mujeres. Hoy tenés un montón de dirigentes en los barrios y en todos los lugares que son ejemplos de vida. Claro. Que si los pones, no van a llegar a nada porque no tienen el dinero para llegar ni la banca para hacerse notar. Porque vos decís, no salen a la calle. Para salir a la calle tenés que salir a los medios, pegar carteles, pero hacer un montón de cosas. En Paraná hay más de 200 vecinales. Claro, por vecinales. Por favor, muchas de las vecinales son conducidas por mujeres. Sí. De hecho, ayer vinieron dos representantes de la mayoría. Eso habla de militancia, de compromiso por la realidad del barrio, por el PAC, por lo que le falta. Ahora, pero ¿no será esa la vocación y no
cargos más altos y políticos, y sino realmente hacer un trabajo social. Ojo, ojo, muchas han intentado y han vuelto, no han querido seguir una vez que se meten en esta vorágine y dicen, difícil. No, esto no es para mí. Es muy difícil sostenerlo. Muchas lo han intentado. De la falta, Sergio, de equidad en la tarea del hogar, en la crianza de los chicos. Te noto con un gesto adusto, como que querés decir algo fuerte. No, a ver, yo creo que la igualdad de género es un territorio que no hay que discutir hoy, sino lo que hay que discutir es el financiamiento de la política. Coincido con los colegas. Es decir, a ver, hoy tenemos un Consejo Deliberante que está repartido. Tenemos un gabinete provincial, por decisión, obviamente, de un hombre, en este caso Gustavo Bordet, que puede exhibir figuras con capacidad como para estar al frente del área de salud, como Sonia Velázquez, la licenciada Estrata al frente de Desarrollo Social, y nadie cuestiona el accionar desde la política y desde la gestión de las funcionarias. Lo mismo pasa con Rosario Romero. El problema es que las mujeres a lo mejor no llegan justamente por esto que planteaba Josefina Tienota hace un tiempo. Es decir, ¿con quién te acostaste para llegar acá? Creo que se lo dijo a una concejal. Sí, como que hubiera hablado un hombre. Claro, sí, Zuliani, sí, claro. Sí, sí, sí. Como que hubiera hablado un hombre desde el estrado del Consejo Deliberante. No, absolutamente machista. La discriminación pasa muchas veces también por la propia mujer. Por supuesto, claro. Lo hemos hablado. ¿Y quién crea los chicos, no fue una acusación, la gente machista? Sino que fue un... ella la plantea precisamente discutiendo esa visión. No. Parece que fue para impugnarla como dirigente. La ninguneó diciéndole. Estaba en medio de una puja y le endilgó esa situación. Vamos a meternos. Lo dijo así de claro. En el tema de las elecciones, el cronograma. Víctor, ¿cuándo vamos a votar los entrerrianos? El 14 de abril, las PASO, y el 9 de junio las elecciones generales. ¿Qué va a pasar, Mariano, con Unidad Ciudadana? ¿Va por afuera? ¿Va por adentro? Y todavía es una incógnita, todavía no se sabe. Pero todo faltan 15 minutos para que empiece el partido. Parecería conducir a que va a ser por afuera. Hay como una falta de fair play, no le va a gustar a Vero lo que yo voy a decir. Fair play, siempre es así, la política siempre fue así. Hay como una falta de fair play por parte de Bordet o de vocación de abrir el juego. En el sentido de que teniendo todo el aparato, teniendo prácticamente todo resuelto para la presentación de listas y absolutamente todo... Está bien, pero también todo, está amparado o avalado por la cantidad, por la imagen que tiene. Pero la promesa o lo que viene jugando inclusive desde las elecciones de 2017, de habilitar la integración de la minoría en las listas y el tema de dejar claro cómo va a ser el financiamiento, esto de adelantar y a eso sumarle... estar jugando con la cuestión de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y llevarlo hasta último momento, cuando hay fuerzas retadoras que van por afuera del aparato, se le complica muchísimo más armar. Entonces, así como... ¿Va otro, o no? ¿Va por adentro o va por afuera? Me parece que están siendo llevados a competir por afuera. La vocación de competir por adentro la han manifestado siempre... Pero me parece que los están llevando a un lugar donde no pueden hacer otra cosa que ir por afuera. Ana. Yo quería preguntar a mis compañeros que saben más. A Bordet, ¿le suma ir con Solana? Para todo ese bagaje de gente como yo, que es el ni, que ni uno, que ni otro. Si se le suma a Solana, ¿le suma a Bordet o no? Tiene sus pros y sus contras. Sí, totalmente. Sergio. A ver. El peronismo tiene hoy un techo de 47%. Y esto es a partir de la buena imagen que ostenta Gustavo Bordet. Ahora, si a ese techo de 47% uno le resta lo que puede aportar Unidad Ciudadana, la situación empieza a cambiar. Yo tengo cifras que son... ¿Cuáles? No son públicas. Igual, pero... 42% para Tilio Benedetti, 33% para Bordet y 17% para Julio Solanas. En un escenario de tres fuerzas compitiendo entre sí. Unidad Ciudadana. ¿Dónde salen? Esas encuestas son las encuestas que manejo siempre. Cada proceso electoral hacemos una encuesta, pero... con un método muy particular. Tenemos mesas testigos en distintos puntos de la provincia, 8 mesas en Concordia, 2 en Paraná, 4 mesas en Concepción del Uruguay, 4 mesas en Gualeguaychú. Elegimos el padrón, vamos sobre ese padrón, hacemos los contactos telefónicos con los que van en ese padrón a votar en esas mesas puntuales, y a partir de eso sacamos los resultados. Sergio, un segundo. ¿Qué encuesta tenés? Aurelio, claro, que no, igual. Luz. Más que vayan separados. Perdón, un segundo.
hay una complicación, digamos, el escenario de Julio Solana yendo por adentro del Partido Justicialista establece que Bordet estaría superando el 42%, 43,6% y Benedetti el 31,1%. En el escenario en que Julio Solanas estuviera afuera de la contienda en el marco de las PASO, que fuera por afuera del Partido Justicialista... Como lo hizo en su momento la lista 100. Exactamente. Sí. Desde el 2003 sí. Para acá, casi siempre. Bordet llega al 35,4%, Benedetti al 30% y Julio Solanas alcanzaría el 14,5%. O sea en los dos escenarios ganaría Gustavo Bordet. Recordemos que, recordemos que en la provincia no hay balotaje, se puede ganar por 5 votos. Ahí tenés un 80% votos. Y el 20% restante. Otros, blanco. Me gustaría escuchar a Analía, perdón, Analía Jorge. Dale. Yo hablo de votos con Analía, es encuestadora. Por eso, dale, me interesa. Otros 9%. Por eso, me gustaría escuchar a Analía. No soy encuestadora, hago encuestas, no es lo mismo. Consultora. Soy mujer, soy Analía. Hago encuestas y hago otras cosas, pero no soy encuestadora. Bien. Consultora. Sí, hablando de Analía. Sí. Nosotros en todas las no hemos hecho encuesta provincial, pero sí hemos hecho muchas encuestas locales. La verdad es que a Bordet le da muy bien. Mejor que en la costa del Uruguay, ¿no? No estoy entendiendo mucho por qué, no sé, la verdad, no sé por qué. Pero es como que la gente, cuando vos le preguntás, te dice, y pobre, está tan solo, what? Sí, no lo sé. Bueno, pero esta es la imagen. Analía, no tenés alternativa tampoco. Esta es la imagen construida. Entonces, la verdad es que le da bastante bien a Bordet. Bastante bien quiere decir ganar. Sí, lo que pasa es por eso. No tengo un dato provincial, tengo datos locales. Sí. Hicimos encuestas en varios lugares: La Paz, Tabosi, Viales, Seguí, La Roque, Gualeguaychú Ciudad, Villaguay, Tala, pero hemos hecho siempre locales y medimos la provincia. Sí, pero ciudades dispersas. Y le da muy bien en todos lados. La imagen del gobierno provincial es bastante buena, la imagen del gobierno nacional también es bastante buena, y los gobiernos locales hay una multiplicidad, digamos, de datos, excepto, voy a cometer una infidencia, La Paz, la verdad que la gestión que está haciendo Sarubia en La Paz es impresionante, los datos como le dan... A favor, es increíble. Un escenario también en la última elección muy disperso en los departamentos. No hubo un contexto uniforme. Sí, Víctor. Sí, por favor. No. Digamos, en ese escenario se repite la elección de 2015. Yo creo que sí. Pero, viste, futurología, qué sé yo. Una pregunta para Analía. Igual también, esto que decía recién Fischer, hay un nivel de indeciso importante todavía. Y, la gente vota por una multiplicidad de factores. ¿Qué impacto va a tener la presencia del dirigente local, del intendente, en esa boleta más corta que vamos a tener? Y en Entre Ríos, el tema en Entre Ríos, nosotros hemos trabajado en campañas en Entre Ríos y en Santa Fe. Y son dos universos totalmente diferentes por la forma como se vota. Y la verdad que en Entre Ríos el arrastre es importante. Cuando vos le preguntás en la encuesta, la gente tiende a aportar mucho más de lo que después efectivamente hace en el cuarto. Sí, va. En la provincia vamos a votar, Sí, dale. Pero quiero cerrar con esto. Vos, cuando hacés la consulta, ¿preguntás qué extracción política tiene, qué orientación? ¿La persona? No, lo que le preguntamos te lo pregunto por esto, porque me han dicho dirigentes radicales que ellos ven como ganador a Bordet. Por eso te lo estoy preguntando. Ahora no me acuerdo además los cruces y todo eso, pero una de las preguntas es, ¿a quién votó en las últimas elecciones? Y de allí sí hacemos el cruce. En general, esto que salió en la encuesta de Aurelio es coherente con lo que nosotros vemos, que dentro del radicalismo le da mejor a Benedetti que al resto. Ajá. El resto le falta a nivel de capacidad. Entre los tres candidatos del radicalismo. Claro. Sí. Vamos a recordar algo, que se van a desdoblar las elecciones en la provincia después de muchísimo tiempo. Y hay que ver, Víctor, qué impacto tiene los líderes políticos que se van a presentar a nivel nacional. Alguna manera van a tener influencia. Creo que en el caso de Cambiemos no creo. No. No creo que traigan a funcionarios nacionales, salvo alguno que mida. No sé, se me ocurre María Eugenia Vidal. ¿Vos crees que no se van a involucrar? ¿Alguno alto, decís vos? Frigerio no está tan mal tampoco. No, para que Bueno, Frigerio. Puede ser Frigerio, sí. La traen a Patricia Bullrich. Sí, bueno, pero para un cierre de campaña con Bullrich, con Vidal, con Frigerio... No necesariamente con el presidente. A mí me parece que Cambiemos va a focalizar más en los intendentes. Creo que va a tener esa estrategia electoral. Los intendentes sean los que arrastren al resto. Bueno, Víctor no es de Paraná, la mayoría es de Paraná.
No, bueno, pero vivo hace 30 años en Paraná. Yo soy bueno, paranaense. Está bien, sos paranaense. Por naturaleza, bien. Pero para aclarar de que no naciste en la ciudad, sos paranaense. No, bueno, yo tampoco. Vos en Paraná. No sé si Analia tampoco. Déjenme terminar, déjenme terminar. Yo soy cordobesa. Déjenme terminar. Ah, bueno, al final no Luz, ¿para qué preguntaste? Luz, se te cayó la teoría. No. No, bueno, para. El paranaense acá. El 80%. El 80%. Yo soy paladar negro. La pregunta que le quiero hacer a nosotros, viendo, salvamos el honor con el flaco. No, yo también soy paranaense. La pregunta que les quiero hacer, ¿no? Como paranaense. No. A los que son nacidos y a los que están hace muchos años, ¿no? Y a los adoptivos. Si Julio Solanas no se presenta como candidato a gobernador en la próxima elección, Paraná va a tener 20 años, por lo menos, sin un gobernador. ¿Se dieron cuenta de eso? Efectivamente. Pero piénsenlo y después me contestan. ¿Por qué se da esta tendencia? Yo no sé si hay registros a nivel nacional. Bueno, de que una capital de provincia es una ciudad está única. Bien, después me lo contestás. Claro. ¿Qué pasa en Entre Ríos? ¿Eh? ¿Conocés el profesional de Tersuave? Es un látex, es acrílico, cubre, que es una maravilla. Con este baldecito de 4 litros haces hasta 28 metros cuadrados. Es antihongo, genera un blanco luminoso divino. Para ampliar tus espacios vas a tener que ponerte anteojos de sol. Esta semana podés llevarlo por 576 pesos. ¿Estás listo para probarla? Encontrá a Tersuave Express en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Babio y Pellegrini, Provincias Unidas y en Echagüe 824. 0343-660384. Hacemos una breve pausa y ya venimos.
Bueno, se puso picante en el corte, ¿eh? Sí. Y la vamos a seguir, y la vamos a seguir. Del otro lado me imagino que también. 343-5054-874. Y ya vamos a los mensajes, a ver qué dice la gente. Muchísimos mensajes. Buenas noches. No puede ser que siendo 2019 la política siga avasallando al ciudadano, ensuciando y pintando todo lo que se ponga por delante, colgando cartelería y luego no limpiando cuando las elecciones terminan. Eso es algo que me molesta y comparten todos los candidatos, sea cual sea el partido, nos dice Luciano, que nos mira desde la zona sur. Hola, buenas noches. Graciela Grafa va a la intendencia por el partido Confederación Vecinal de Entre Ríos. Lino Zapetti, gobernador. En nuestras listas existe, no el cupo, pero hay algo que hablamos y decidimos en conjunto, que es el 50% sí o sí de mujeres. Todos los proyectos y todo lo que aquí hablamos lo consensuamos y lo debatimos sin importar si son hombres o mujeres, los estoy viendo y soy Mirta. Hola, buenas noches. Me gustaría que se debata respecto de las propuestas con las cuales irá cada frente, cada alianza o cada candidato. En relación a esto, ¿aún influye el efecto Bolsonaro de la que tanto se habló? Gracias, muy buen programa. Soy Luciana. Hola, buenas noches. Soy Raúl. Triste y lamentable sería que el sector de Bordet acepte al sector de Solanas, que como sabemos está con Urribarri. Esto sería atentar contra ellos mismos y no pensar en nosotros los entrerrianos. Hola, buenas noches. Y Fernando Ciburoski, ¿por qué no lo nombraron? Está recorriendo los barrios desde hace muchísimo tiempo y van a ver, va a sacar muchos más votos de lo que muchos piensan. Sí, aclaramos que siempre hay presente. hay muchísimos precandidatos y candidatos que van a aparecer en escena en los próximos días. Mencionábamos a algunos de los que salieron a la cancha ya desde el año pasado y que Fernando, ya... Fernando. Están... siempre llaman, no sé si es algún pariente, no, pero, o viene, pero siempre lo van a hacer recordar. Fernando Quinodós, claro. Tiene que perderlo de vista como un dirigente joven, también que vino a la política de la mano del Frente Renovador, sí, que exteriorizó hace muy pocas semanas su intención de ir de vuelta por la intendencia. Y de es gente que está militando hace muchísimos años. Y tiene, no, como es gente pergamino haber obtenido 23.000 votos en contra de las estructuras. Cambiemos. 23.000 votos en la última elección. Bueno, recojan el guante. Sí, paranaenses. Pero con la foto de Massa. No me cambies el tema, Mariano. Sí, son aporte. ¿Qué pasa? Porque de no presentarse Solana, que es el candidato de la ciudad de Paraná, la provincia estaría gobernada por una persona del interior, sea Benedetti, Hein, Bordet o quien fuera. ¿Y cuál sería el problema? No, es una pregunta. ¿Por qué la capital de la provincia hace 20 años no tiene un gobernador? Es una pregunta. Bueno, la mezquindad de los dirigentes políticos. Yo soy paranaense, nací acá, bastante paladar negro, demás. Me acuerdo. No, ya tengo demasiado con esto. Yo creo, la verdad, dos cosas. Primero, no me parece una casualidad, como dijo Analía, digamos, de que Bordet mide bien. No me parece una casualidad. Por todo, digamos. Los aportes del Estado Nacional no existieron, dejaron de funcionar, no se para una obra, funcionan las escuelas igual. Tiene un diálogo constante con un montón de intendentes, los cuales no pertenecen al mismo partido y funciona perfectamente, no tienen ningún tipo de problema, y eso se nota y se ve. Tanto es así que después, digamos, estaría bueno charlar un poquito más de lo que dijo Analía, que al medir bien un intendente, digamos, que puede llegar a ser de Cambiemos, y también esa persona votaría al gobernador Bordet, en algún momento uno de los dos prevalece, ¿se entiende? Sí. O sea, alguno de los dos, digamos, va a ganar esa tensión que se va a lograr, porque esos cortes de boleta no existen y ya lo sabes. Bueno, más allá de eso, voy a lo que tiraste vos. En la interna anterior, me acuerdo del peronismo, se instaló una idea de lucha en ese sentido. La ciudad de Paraná contra la ciudad de Concordia. Es decir, era gente de Concordia instalando candidatos a gobernador de Concordia y si quiero lo nombramos. Jorge Pedro Busti, Urribarri, Bordet, son todos, digamos, aparte, chicos, laburaban juntos, es como, así como decían, sí, también, como son decían caudillos. Que vos, claro, tenés que ser intendente en Concordia y después automáticamente sos gobernador. Son situaciones en las cuales es una puja que se realiza, digamos, interna, una la cual estrategia. No es mala, ojo, yo digo, no es mala. No, nadie pone en discusión de que esté mal, mala. Que el interior de la provincia no la gobierne la provincia. Pero creo también, es una lectura política. Creo también que ese tipo de desinteligencias que ha logrado
sistemáticamente el peronismo local, ha hecho que no se ha podido lograr una candidatura real, cierta y efectiva a gobernador desde la ciudad de Paraná. ¿Tu teoría? Hasta el año... No, mi teoría tiene que ver con una decisión del peronismo de la costa del Uruguay de tener otra estrategia planteada. Hay mucha estrategia de unidad, uno ve diferencias entre dirigentes y después al final Uruguay a la hora de los se bifes. Une, a la hora de los bifes se une. Y en Paraná la interna siempre es feroz. Siempre desde un liderazgo del peronismo que ha tenido más presencia en el Ejecutivo Provincial, de dirigentes de Concordia que han aprovechado esta situación del peronismo de Paraná y que además han tenido buena relación con la dirigencia radical de Paraná. Porque estamos, caso hablando de una ciudad, estamos hablando de una ciudad que hay 150.000 personas de diferencia. Uh-huh. Estamos hablando de... A ver, Seba, déjame aportar algo como sí. paranaense y cebarlo a lo que creo que es la genética del paranaense. El paranaense es muy poco localista. El paranaense para... ¿Vos crees que es una cuestión de idiosincrasia? Es una cuestión de idiosincrasia. ¿Cultural? No, afecta. O sea, tenés muchos factores. Otra es la pujanza que tienen los dirigentes que vienen de otro lado. Pero tenés una cuestión hasta cultural. Preguntáselo a los músicos, a los que hacen espectáculos, a los teatreros. Para hacer un espectáculo o un recital de música en Paraná, de músicos locales o de artistas locales, tenés que elaborar mucho y el paranaense va muy poco, apoya muy poco. Eso es un problema que tenemos que... Es una tendencia. Que tiene mucho que ver, hay un estudio muy importante que tiene que ver con el aislamiento de tantos años hasta la construcción del túnel. Los sociólogos te lo podrán decir de otra manera. Pero es un problema genético. Yo he leído estudios sobre eso. Hay un tema que es una realidad. En todas las capitales de cada provincia existe esta cosa, digamos, de que la gente del interior se va, ¿no?, hacia la capital. Pasa el tiempo y generalmente, esto varía en cada uno de los lugares, entre 6, 7, 10 años automáticamente esa persona que es de Rosario, Tala, de cada uno de los lugares, se casa, tiene sus hijos y ya automáticamente pasa a ser de ese lugar, es más, se nombra de ese lugar. Esto lo podemos hacer una prueba hoy mismo en cualquier lado, cualquier casa. Pregúntenle a cualquiera de dónde sos. Hace 15 años que vive acá y te va a decir de Villaguay. Sí, es cierto. Entonces, también no es que cierto. El paranaense sí. no sea ir con una identificación propia, sino que el paranaense nato es mucho menos en cantidad que pero, las personas que vienen. Pero no es tanto, me dan el pie. Es histórico, para hablar de 50 años cosas, de gente viniendo. Cortita. Sí. No sé si es el problema más importante que puede llegar a tener la ciudadanía o el peronismo para definir en esta elección, si Concordia o Paraná. Hoy no. Me parece que hay cosas más importantes. No, por hoy. Supuesto. Segundo. No, pero está bien lo que el planteo que hace. Segundo, desde el año 95, el hegemónico y que decidió hasta prácticamente el año 2009 todas las candidaturas en la provincia de Entre Ríos fue Jorge Busti. Y de alguna manera armó como tres grupos de poder y los mantuvo en una tensión permanente para que no le generen problemas desde una ciudad con tanto peso como era. O sea, vos decís que no tuvo desarrollo para nada por Jorge Busti. De dirigentes, eso pero decir. También un diseño. Eso querés decir. Un diseño. No, digo que hay un diseño. Hay un mensaje implícito. Hay un diseño para que Paraná el responsable tenga Jorge muchas Busti dificultades para encontrarse. Y a ver, el gobernador anterior no fue muy grato con Jorge Busti en la devolución de favores tampoco. Bueno, pero son recordemos. O sea no sé si nos podemos escuchar pero la ley Castrillón. Pero todo surgió en el riñón, está bien. La ley Castrillón, ¿para qué sirvió? ¿Para qué fue? Y si vi esta situación de Concordia versus Paraná, la verdad, es como dice él. ¿Fue para prohibirle la candidatura a Julio Solana? Sí, creo que Mariano. No la planearon. No creo que no por una cuestión de Paraná. No por una cuestión de que esté mal, de que levantarse de Gualeguaychú. Estamos analizando el contexto político. Creo que Mariano cae en el error. De a poco, de a uno. Sergio. Creo que Mariano cae en el error que caen los dirigentes del peronismo de la ciudad de Paraná. Echarle la culpa a Concordia y no hacer autocrítica. Claro. La autocrítica del dirigente de Paraná creo que es lo que tenemos que reclamar. Absolutamente. Ya sea del dirigente radical, del dirigente peronista. El último caudillo radical fue Montiel. Claro. El último caudillo del peronismo fue Jorge Busti. Exacto. Después no hubo más caudillos.
¿Y los dirigentes de Paraná siempre tuvieron pretensiones de plantear la disputa con el gobernador? Claro. Claro, referente sí. Como bueno, Julio no, Solana. Y no trabajar en la construcción colectiva. De ser poder. De hecho, el mismo Sergio Vallejo quiso ser candidato colectivo. A gobernador. A propósito... Peleó por la gobernación en el 2003, claro. Pierde. Y ahora también tenía esa intención hasta que apareció el tema de... De la causa y la salud. Bueno, a propósito de eso me dan el pie. ¿Qué va a pasar con Paraná? ¿Qué números hay, Analía? De Paraná. Bien, nosotros en Paraná no hemos hecho mediciones, en principio. Pero lo que me parece es que en la interna de Cambiemos va a ser Barisco con Gainza. Uh-huh. Creo que pasa por ahí la historia. Si bien está lleno de candidatos... Van a ser los dos principales. Me parece que el resto es para hacer la gran Rogel. O sea, postularse para después terminar de negociar. Sí, chicos. Sí, historia. La gran Rogel que vendría a ser. La gran Rogel es... Porque es un término muy de microclima candidato. Para que la gente lo entienda. Bueno, señor. Es el postre. Sí, sí. No. Señor, ¿dónde está el...? Fabián Rogel, exdiputado. Fabián Rogel se ha candidateado. Sí. Históricamente, cuando había elecciones a intendente, se candidateaba a intendente, terminaba negociando por una diputación provincial uh-huh. o nacional. Cuando había... Sí, algo que no le ha pasado ahora, a Gerardo no González. No es una práctica que no le ha pasado. Bien. Va de nuevo. No lo decía así porque y no está lo mal, no, no está bueno. Mal, porque lo que permite es posicionarse y eso hace que miran las encuestas. Yo no dije que estuviera mal. No, no. Digo, son estrategias. Hay una estrategia política. Claro, estrategia, claro. Hay una práctica Analía, que es habitual números, en ese dirigente. Sí, no, no, pero con la diferencia recién le decía con Gerardo González, la diferencia es que Gerardo González no cobró. No cobró nunca. No, claro. Bueno, hizo tendencia, no, esa es una práctica que pero blanqueaba una interna que no existía. Analía. Sí, legitimaba. Legitimaba. Una preguntita. Números de Paraná. Algunos números que andaban dando vuelta, el peronismo se impondría en Paraná por el 41%. Después de una interna en la que se mide por un lado a Adán Ball, por el otro lado Blanca Osuna, también se lo mide a Jun, que es candidato por Unión Ciudadana, un partido. Perdón, Blanca Osuna sí, va a ser candidata a Blanca intendenta. Osuna también. A Blanca Osuna se lo mide. No se sabe. No hay yo no escuché algunos nada. Encuentros. Sí, algunos bueno, pero actos. todo el peronismo de Paraná llegaría al 41%. Sí. Mientras que Cambiemos sí. mide hoy con las propuestas que mencionaba Analía y algunos otros, como bueno, medido Dlugovitsky y Curvale, llegaría al 36,3%, uno de los trabajos que andan dando vueltas. Me parece que en Paraná está mucho por definirse. Val claramente no ha manifestado, no está en campaña formalmente, como caminando Paraná como candidato. Y bueno, la situación de Barisco está veremos cómo sigue su gestión a partir del viernes que reasume la jefatura del gobierno local. Igual. Y su salud. Igual. Analía, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a la gente de Cambiemos. ¿Tiene Manuel Gainza fuerza, estructura política para ser un rival de Barisco? Y después, hoy leyendo, leía que a nivel nacional Peña le dio un like, un me gusta en su Twitter. ¿Eso pesa también para él? ¿Lo ayuda? Vea, vamos por partes. Yo no sé si Emanuel le va a dar para ir con la estructura de Barisco, que todos sabemos que es una persona que tiene una inserción, sobre todo en los barrios y todo eso, que de verdad hace muchos años que lo vienen haciendo y lo hacen muy bien, al trabajo de militancia barrial. Igual Emanuel es muy joven. Super. Me parece que no puede no planta su semillita. No puede no candidatearse. Claro. No puede no candidatearse. ¿Y él no es como Rogel? No. No, es otra la situación. Claro. Pero aparte, ahí tenés otra lectura. Tiene todo el apoyo de los dirigentes nacionales. Las mujeres y los jóvenes. Están todas las fotos con los dirigentes nacionales. Sí, exactamente. Sí. No, tiene que hacer escuela, digamos. Está bien. Lo que le falta es pero me parece que también es una descalificación. De claro. Porque es un dirigente posicionamiento en la mayoría de la gente. Uh-huh. O sea, es un dirigente que hace mucho tiempo que está militando dentro del PRO, que es muy bueno en su discurso, en la forma de llegar y de conectarse con la gente. Y camina. Ahora, trabaja mucho. Lo que le falta es... Hay un momento en que los políticos hacen un clic, que no sé por qué se produce, pero hay un momento donde se transforman en masivos.
pero que a nivel nacional lo estén apoyando a él y no a Barisco por su tema de la causa, ayuda un poco, ¿no? Sergio, perdón. Lo de Manuel Gainza, el desconocimiento que tiene hoy en la sociedad, ¿no le juega a favor frente a lo que tiene enfrente, que son todos conocidos? Sin dudas. Seguramente. En política dicen los que saben, Joseph Napolitan, por ejemplo, dice que lo más difícil en política es que te conozcan. Sí. El segundo trabajo es que te voten. Entonces, de verdad que la gente que te conozca... Que te conozcan mal es lo peor que te puede pasar. No, eso es lo peor que te puede pasar. Sí, la imagen sí, porque ahí hay que trabajar mucho. Sí, sí. A ver. Hace como... Más del 30% de los consultados en uno de los trabajos no tienen una muy poca información de quién es Gainza, qué rol juega o no lo conocen. Más del 30%. Sí. Bueno, hay una encuesta que, o sea, por lo que dijo, llegó a trepar al puesto número 3 de Noticias de la Nación hoy, que para que llegara a ese lugar, digamos, y la Nación, digamos, con el nivel de oficialismo que tiene, es complicado, con un título que decía bastante sugestivo, ¿no? Que decía, digamos, la encuesta que preocupa a Macri, digamos. Y hablaba justamente de esta cosa, la cual todos percibimos claramente, de cada 10 tipos, 6 y medio no lo vuelven a votar. O sea, de cada 10 tipos que lo votaron a Macri, 6 y medio no lo vuelven a votar. Esto es la realidad. Hay otra cuestión. Vos seguís con la encuesta, y una cosa muy interesante, digamos, uno de los números interesantes, Taquiones, creo que lo dice, que dice que la gran mayoría de la gente, o sea, de cada 10 tipos, 7 votarían a uno nuevo. Entonces, si vos, a uno nuevo, a un personaje externo de la política, alguien que sea nuevo, ¿quién es? Cualquiera. ¿Viste? Alejandro Avero, que nunca participó nunca. Ojo también, Alejandro, si vos tenés experiencia, que mucha gente dice una cosa y después va al cuarto. No, seguro. Sí, claro. Pero lo que digo es esto. Si vos más o menos entendés política, y yo creo que Manuel la retiene de hace bastante tiempo, porque de Apurrete ya estaba en Buenos Aires, digamos, entendiendo de qué trataba, hoy validás cada voto. Si el pibe lo votan 15 pibes, son de él. Claro. Sí. Si lo votan 25 son votos de él. Igual no se lo saca nadie. Hace mucho que viene trabajando, tiene una consultora de Buenos Aires que está trabajando para él aquí también. Está haciendo un trabajo político y de marketing muy importante. Se está posicionando. Sí, sí, sí. Abonando la teoría de Alejandro, es verdad. Si Emanuel Gainza, que va a disputar nada más ni nada menos que con Sergio Barisco, la interna de Cambiemos, logra, por ejemplo, la minoría, logra el 25%, que es la minoría dentro de Cambiemos, para colocar concejales, va a ser un triunfo, sin lugar a dudas. Sí, claro. Otra cosa, la izquierda, lo hablábamos en el programa del año pasado, hizo muy buena elección en la ciudad de Paraná. Se convirtió en la tercera fuerza. Con el caudal de voto concentrado sobre todo en el movimiento feminista y en los sectores del MCT, encabezado por Meisner y Nadia Burgo, que va a ser candidata a diputada, va a encabezar la lista. ¿Hay algún tipo de posibilidades de ingresar a la Cámara? La izquierda. En este escenario, de descontento y en una figura joven. Yo no creo. No. Porque además. Es muy difícil. Por ejemplo, en el informe aparecía el logo del Partido Socialista cuando mencionábamos lo de Cambiemos. Claro. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Claro. ¿Qué pasó con el PTP, que fue su último aliado en el 2017 y que postularon a Emilio Martínez Garbino? O sea, hay muchas fuerzas que representan a movimientos sociales, organizaciones gremiales, que están como... ¿Qué va a pasar? Falta un poco para cerrar las alianzas. Una pequeña pausa y ya nos metemos en el informe nacional. Bueno. Antes vamos a ir donde va Ana Tepsich todos los fines de semana, por eso la ven así tan rozagante. Estamos hablando de Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Date un mimo, pasá. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Y vamos a ver cómo está el escenario nacional, el panorama. Si bien en la provincia de Entre Ríos, como lo venimos hablando durante todo el programa, vamos a votar de manera desdoblada, por supuesto que impacta en todos los ciudadanos lo que va a pasar en el mes de octubre. Vamos a ver el informe.
El 11 de agosto serán las primarias nacionales y el 27 de octubre las elecciones presidenciales. ¿Qué muestra el tablero político nacional a 6 meses de la primera contienda? ¿Cuáles serán los candidatos que disputarán la conducción de los destinos del país en los próximos periodos de gobierno? ¿Habrá una definición en segunda vuelta como pronostican algunos sondeos a fin de año? ¿O la expresidenta aventajaría a Macri como favorita, tal como trascendió en las últimas horas? Mientras algunas provincias siguen resolviendo si desdoblarán los comicios con la nación, en el mapa general del país se empiezan a detectar algunos movimientos importantes. Alternativa Federal es el sector que agrupa mayormente a gobernadores del PJ, entre ellos Bordet, y varios legisladores entrerrianos, dio un paso más esta semana en su construcción como opción electoral y se presentó en Buenos Aires dispuesto a hacer campaña. Aún es un misterio cuántos candidatos saldrían de ese espacio en donde, al menos por ahora, Sergio Massa, el senador Miguel Ángel Pichetto y el salteño Juan Manuel Urtubey serían número puesto. Mientras tanto, el exministro Roberto Lavagna constituye todavía una incógnita. En paralelo, la idea de la unidad de todos los sectores que se viene alentando, al menos desde el espacio de Cristina Fernández, dicen algunos que hallaría su límite en la propia figura de la expresidenta, aunque todavía faltan meses de definiciones y lo que pase con las alianzas dentro del peronismo en las distintas provincias seguramente terminará consolidando o no una tendencia nacional de cara a octubre. El gran telón de fondo que no podrá sortear ningún candidato, ningún partido, es el de la situación económica. Un tema que preocupa y genera incertidumbre entre la población. Claro que, según si el candidato sea oficialista u opositor, tomará la economía y la inflación como tema de campaña o hará foco en otros como la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Bien, dos cosas. Me quedé pensando lo que dijo Víctor González hoy, que en política una semana es muchísimo tiempo. Estamos a 6 de las elecciones. Sí, claro. Hoy parece que Macri y Cristina son las dos figuras políticas que van a competir, o por lo menos los que tienen mayor caudal de voto. Pero puede llegar a aparecer alguien por el medio, algún frente, algún candidato que represente el descontento de la gente que no quiere a Cristina y que de alguna manera se ve desilusionada con el gobierno de Macri. Podría ser Lavagna. ¿Pero Lavagna solo como figura de Lavagna? No. El tema es que Lavagna pretende ser como el candidato del consenso. No sé si el resto lo va a acompañar en el consenso. Pero podría ser el que, o por lo menos es el que pretende, posicionarse en un lugar diferente al de Macri y al de Cristina. Pero Analía, los números lo favorecen a él dentro de todos los otros candidatos. Me parece no me acuerdo bien, pero sí. Me parece que solo en Capital. Uh-huh. Parece que en el resto de del país, me parece que no está tan no posicionado. Suma. Me parece que fue importante la presentación de Lavagna como figura por parte de un referente del socialismo, claro, y de la provincia de Santa Fe, como es Miguel Lifchitz. Además postulándose para acompañarlo en una fórmula. Me parece que eso lo sacaba un poco del escenario del peronismo tan remanido, que no sabe cuál es esa tercera opción, que no tiene uñas de guitarrero hasta el momento. Fue al foro, ¿no? Claro, también. Me parece que habilitaba la posibilidad de buscar una propuesta que tuviera más que ver con otras fuerzas. Y el foco de la campaña... Con fuerzas progresistas. Claro. A mí me parece que lo de Lifchitz, ayer justamente lo estaba mirando, quiere posicionarlo a Lavagna en el marco de armar un frente progresista con el socialismo, con parte del radicalismo. Lo mencionó muchas veces a Ricardo Alfonsín. Entonces, y lo deja de lado, por ejemplo, a Sergio Massa. O sea, y a mí me parece que si se quiere armar un frente... Sí, me parece que está dejando fuera la provincia de Buenos Aires. Claro. Y eso no, la última, ya compartió la baña por el radicalismo, ya fue candidato. Bueno, pero son escenarios distintos. Y en un momento que tenía. No sé si se había presentado Binet como otro candidato. La baña, digamos, es poco peronista ya.
¿Cómo? La baña es poco, pero depende. Fue ministro, del gobierno de Kirchner. Sí, pero también digamos. Mucha influencia. O sea, hoy se hizo una encuesta, por ejemplo, dentro del peronismo bastante graciosa, que decía qué sapo te comerías, digamos, ¿no? Y entonces está Urtubey, estaba Massa, todo lo demás. Y Massa y la baña estaban ahí. ¿Por qué? Porque, digamos, así como se hizo la semana pasada, se conoció esta cosa, esta amenaza de alguna manera, develada, donde le decían a Cristina, o sos candidato o vas presa, que era una situación la cual teóricamente se está motorizando, digamos, de la situación del PRO, porque si hay algo que lo valida Mauricio Macri, es Cristina Fernández de Kirchner. Si Cristina Fernández de Kirchner dice, yo no voy a competir, Macri pierde hoy. O sea, es así. Por eso, es lo único que lo sostiene. A los dos. Creo que a los dos, pero ella no lo necesita. Esa es la gran diferencia. Hablamos mucho del eje de campaña. No la necesita. El foco. No hay un foco de campaña porque mientras el oficialismo sigue con su discurso de corrupción, los juicios, los titulares de los diarios, todo eso, la gente económicamente ve que el rumbo no va y que no le alcanza. Esto, históricamente, la elección la define el bolsillo el día de la elección. Claro, eso es histórico en Argentina, en Estados Unidos. Claro. Porque a mí me parece que sí, que la elección va a estar igual que en el 2015, va a ser el kirchnerismo que va a hablar de la economía y el macrismo que va a hablar... No sé si el kirchnerismo. Yo creo que claro, por eso. Pero en mi posición. Sus vertientes. No, kirchnerismo. Y entonces el kirchnerismo y el macrismo va a hablar... Sí, pero no es lo mismo, por eso tenemos el peronismo federal. Y la síntesis el peronismo. Otra vertiente. Entonces, es la norma, déjamelo. Pará, que cerrando. Entonces, lo que a mí me parece mal y que va a ser una campaña basada en eso y no en las propuestas, y no me van a explicar cómo van a reactivar este país. A propósito. ¿Pero para qué crees si después hicieron un debate y sí, se cumplió ya sé que me miento. Todo lo que se hizo en el debate? Ana, Mariano, quiero, vos estás Mariano, diciendo ya me dijiste que algo. Está mal que el kirchnerismo hable de economía y que tienen que hablar de las propuestas para el país. No es que van a hablar de economía, van a hablar de las cosas mal que hizo Macri y Macri va a hablar de lo mal que hizo Cristina. A eso voy, yo quiero propuestas y que no me engañen. Propuestas. Bueno, yo... no va a ser en estas elecciones, no lamentablemente. Lamentablemente, yo te digo, abonate a Netflix porque no va a pasar, digamos. No, bueno, va a suceder. A propósito Alejandro de eso. Aguero, te desafío a que el primero de... busques los primeros de marzo de los últimos 4 años de gobierno de Cristina Kirchner, escuches los discursos de apertura de sesiones legislativas y después... te fijes cuáles fueron las acciones que se hicieron a lo largo del año. Eso también. Cada primero de marzo anunció que era lo que se iba a hacer. Bueno, propongo una prueba empírica. Está bien. Es un matrimonio. Perdón. Igual. Se lo dijo en el auto, pero no le. Pero eso es institucional, lo hacen todos los gobiernos. Perdón, Jorge. Que termine Mariano porque Ana dijo, me lo dijo en el auto, pero la gente lo escuchó, así que termine. No, que comprueben lo que dijo Cristina en cada apertura de sesiones ordinarias, primero de marzo. En los últimos 4 años y se van a encontrar que lo que fue pasando ese año o que por lo menos intentó el Frente para la Victoria durante ese año tenía todo que ver con lo que había planteado como programa de gobierno para el año siguiente. A mí me parece, ya lo está hablando, ya lo está diciendo Agustín Rossi, ya está hablando, hay otro camino, inclusive ha publicado un libro con cuáles son las acciones para poner de vuelta en marcha la economía. A mí me parece que lo peor que nos puede llegar a pasar es que perdamos la tradición de debate político de Argentina, a lo largo de la historia de Argentina, y que volvamos a tener una elección donde se hable de niveles de corrupción o de acusaciones de corrupción que después vemos cómo se derriten cuando hay que llevarlas a los juicios. Perdón, y esto con todo respeto y humildemente digo que el nivel de discusión política, yo no sé si es tan real. Hay mucha gente del otro lado que la está pasando mal, que está preocupada porque perdió su fuente de trabajo, están cerrando las pymes, tiene una incertidumbre con todo lo que eso genera dentro del entorno familiar de qué va a pasar el día de mañana.
Y yo no sé si está pensando realmente en el debate político y se sienta a la mesa, no, pero y si habla quiere que le expliquen en función, alguna solución. Está bien, en función de las ideas. ¿Cómo? Porque me parece que eso de que se en Argentina el debate pero, político, no, yo no sé hasta qué punto. No sé si quiero que digo desde la construcción. ¿Quiere que haya una solución? Sí, es una impresión. Se le dice, ya se sabe. Dice. O sea, pero el claro, que no sabe, claro, bueno. Pero aparte le está ya se enteró. Creo digamos, yo que te estás equivocando en la forma de seducción, ¿viste? Es decir, onda, si yo te digo a vos, te equivocaste como votaste, bueno, ya sé, flaco, digamos, me equivoqué. Yo quería modificar esto, quería que sea de otra manera, al menos, y no me salió, me salió esto. O al menos, Kicillof habla de estafa electoral, porque dice, yo lo hubiera votado con las propuestas que hacía Macri en 2015. Pero eso está mentira. Si se ve, lo que prometía, era excelente lo que prometía. Pero mintió, la gente no es que se equivocó, así todo, la engañaron. Entonces, lo que se le propone es pensar de vuelta cómo hacer para shock distributivo de aumento de emergencia para los jubilados. Está bien, entonces, todas las medidas que se saben. Ahora bien, en el peor de los escenarios. Yo te quiero contar una encuesta. Está muy buena. ¿Cómo terminaba? Dale, vamos a la encuesta de Alejandro Avero y después escuchamos también a la gente que está escribiendo. Es así, porque aparte la midieron a Paraná, cosa que no pasa nunca. Esto es sinopsis en Buenos Aires, digamos. 10 y 11 de enero. Buenos Aires, principales ciudades del interior, Paraná y demás, muestra probabilística estratificada por población, todo perfecto, 1.628 casos. Real, la publicaron. Principales problemas que afectan al país. Le preguntaron a la gente, el 49.6 habla de la inflación y del desempleo. La mitad del país. ¿Qué factor determinante será para tu voto? Situación económica, 51.3. Después, nada. Seguridad. ¿Qué factor será determinante para tu voto si votaste a Cambiemos y si votaste al peronismo? Digamos, siempre gana el bolsillo. Sigue en la situación y esto es lo único que lo mantiene, digamos, a Mauricio Macri. ¿Por qué? Le preguntaron, ¿de dónde viene esto? Y hay un 52% de la gente que dice que es de la herencia. La pesada herencia. Entonces, esto es lo único que lo mantiene a Mauricio Macri, la única posibilidad que tiene sostenido de poder ganar algo. ¿No? Con ese 32-34% de núcleo duro. Sí. Que todavía dice, no, la culpa era de la herencia. ¿Viste? Ya está. Sí, 25, se terminó 30, la campaña. No deja de ser un número ese importante. Es el discurso se central. Se terminó la campaña. No hablemos ese es el discurso de central más tiempo, quiero escuchar a la gente, a ver qué escribe a través de los mensajes de WhatsApp. Muchísimos mensajes. Hola, chicos, qué bueno volver a verlos. Quiero decir que para mí, Bordet no está solo. Hay mucha gente que está con él. Yo, que soy peronista, mi vecina, que es radical, mi hija que tiene 19, mi mamá que tiene 80 y mi cuñado que es comunista. ¿Qué pasa? Vemos que trabaja. Algunos dicen que tal vez es tibio, pero se ve que eso le ha dado resultado. Gracias, Polvor, por volver, nos dice Lidia. Hola, creo que gran parte de los que se postulan esperan solo ensanchar sus bolsillos, mientras nosotros no tenemos trabajo, no tenemos perspectivas de mejorar, no tenemos a veces ni qué darles de comer a nuestros gurises, y eso es lo que importa a la hora de votar. Hola, buenas noches. Un dato importante. Si Barisco se presenta y gana, sería la primera vez en Paraná que habría reelección. Gainza, si no pesa por peso propio, en todo caso, ese peso se lo podría dar el apellido Moyne, Mario Moyne, que iría como su vice. Hola, buenas noches. Les pido que les digan a señores como Solanas o Uribarri que para el bien de todos se queden en sus casas. No quiero que nadie se ofenda, pero es lo que yo pienso. Soy Victoria de Barrio La Floresta. Hola, buenas noches. Lo que yo pregunto es, ¿tanto se habló del señor Frigerio para presentarse como candidato a gobernador? ¿Qué pasa? ¿Se escondió? ¿Le dio miedo? ¿No aparece más? ¿Me pueden responder? Estaba poco en islas. Sí, claro. Estaba en islas. Le ofrecieron... ¿Qué pasa con Frigerio? No, va a jugar. Y le ofrecieron vivir acá o en Washington. ¿Vos qué crees que eligió? Es así. No, es un error con el país. Está siendo despectivo con la provincia. No. Le ofrecieron ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Con todo lo complicado que podía ser, no le ofrecieron. Era tras cartón, era él, digamos. No había posibilidad. O trabajar en el BID en Washington. Eso es ¿qué un error, te crees que elegiría Rogelio Frigerio? No sé, pero sí, no, pero me parece que a partir de eso es un cadáver político. No, el error está acá. A ver. De Frigerio se ha dicho mucho del Banco Interamericano de Desarrollo. Para que Frigerio sea postulado al Banco Interamericano de Desarrollo, Macri tiene que ser reelecto. Porque se designa al,
al presidente del BID en marzo del año 2020. Sí, claro. Es decir, tiene que ser reelecto Mauricio Macri. Yo creo que si Frigerio hoy no es gobernador, candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, pasa más por una decisión política de Mauricio Macri de no liberarse de su único alfil político que le queda tras la salida de Monzó. Monzó anunció, otro peronista, anunció la retirada, digamos. Sí, ¿no? deja el espacio Cambiemos, de la Cámara de Diputados. Exactamente, deja el espacio Cambiemos. Y tanto Monzó como Frigerio son los dos únicos alfiles políticos que tiene de manejo político, articuladores entre las distintas fuerzas, el espacio Cambiemos. Ahora, si lo medían a Frigerio, ¿no? Y le daba bien. O no lo midieron, después o no le daba bien. Después es una no valoración, le daba también. Eso es una valoración nacional. Ah. No local. Frigerio es más importante a nivel está bien. Nacional que diputado. Está bien, pero yo creo que ven la posibilidad de poder ganar todavía la provincia de Entre Ríos. Sí. Yo creo que lo ven. Yo creo que pasaba lo mismo con Alfonsín y Jaroslavski. Yo soy versión 5.0, así que me acuerdo. Y en ese momento Jaroslavski no había el nivel de tecnología en el marketing político, claro, que hay hoy. Por supuesto. Pero hacíamos alguna encuesta, qué sé yo. Y me acuerdo que muchas personas le planteaban a Alfonsín que por qué no le dejaba a Jaroslavski jugar algo en lo local. Y la verdad es que Jaroslavski era el que le manejaba la Cámara de Diputados, claro, a Alfonsín. Era el y que el que mejor relación tenía siempre con el peronismo también. Con el también. Peronismo, exactamente. Era fundamental. O sea, perdía una figura política. Pero era un político de viejo estirpe. Pero en esta provincia. Claro. Para no, mí, no había reelección. Lo que digo es que para no Frigerio... No, bueno, así estaba reformada la Constitución. Así Buti llegó a ser gobernador por la interna del radicalismo. Yo digo que hay que tener cuidado porque a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo el presupuesto 2019 que toda la obra pública la concentraran en Marcos Peña, ¿no? Y yo tenía entendido que habían dejado de medir a Frigerio porque medía muy poco en conocimiento, la gente no lo conocía. Lo conocía en Entre Ríos. En Entre Ríos no lo conocía nada. Bueno, pero si no lo conocía en Isla del Incuí, a Frigerio, que teóricamente de ahí. No, por eso. Empadronado. Ahora, lo que me da, yo descreo profundamente de todo el tema de las encuestas tradicionales, no la de... Perdón, Mariano, pero si la gente no lo conoce a Frigerio, entonces, ¿cómo lo conoce a Gen? Pero ¿qué es lo que me llama aparece, la atención? Aparece cada... 25 segundos a la televisión. Hay una cuestión, gente que está trabajando por Frigerio acá, terceras líneas, sí, y está súper convencida de que va a presentar precandidatura a gobernador acá. Los que así plantean la situación, sería una buena carta para, si se asegurara un triunfo, si no, claro, bueno, ya sería una catástrofe. En el marco de un escenario de adelantamiento de las elecciones y de una muy probable derrota de Cambiemos, tanto en Córdoba, que lidera Schiaretti, como en la provincia de Santa Fe. La región centro aparece así como un mapa malo para la provincia, para el gobierno nacional, y es allí que se planteaba Frigerio como una carta para disputar la provincia de Entre Ríos y tirar un triunfo antes de las elecciones de octubre. Ahora, si el gobernador, como dicen todas las encuestas, como lo hemos hablado durante toda la noche, en las próximas elecciones, es Bordet, ¿no? Reelecto. Sí. Podría adelantar, digamos, el acto de reasunción en diciembre para... Claro. Para el 14 de junio, para el 9 de junio. ¿Qué va a pasar parece después? Que ya ganó. Porque, ¿no?, le va a dar cierta autonomía para definirse políticamente en el escenario nacional. Se definió hace muy poquito. El acto de lanzamiento del peronismo federal no contó con la presencia de Gustavo Bordet. Prefirió... Está bien. Un saludo. Está bien. Pero prefirió nos quedamos en el escenario también, provincial. Perdón, que vaya también es el mismo que... 15 de diciembre, 16 de diciembre de 2015, dijo que el kirchnerismo era una etapa cumplida en el país. Y sirvió la mesa de la cena del peronismo federal, alternativa federal en Casa de Entre Ríos. Yo quiero volver a un tema muy importante, que es el tema del conocimiento de los candidatos. Porque nosotros por ahí estamos acostumbrados a movernos en este ambiente y a conocer. Pero vos le preguntás a cualquier paranaense, nivel medio para arriba, y estamos hablando de todos los niveles, no de distintos estratos sociales, que te nombre tres legisladores nacionales, que te nombre tres legisladores locales, que te nombre dos concejales, y no sé cuántos te pueden cumplir con eso. Y hablamos de gente
que está medianamente informada, que maneja redes sociales, problema que de la letra diario, sábana, que vende, claro, un montón de cosas que lo hemos reforma también debatido. Política. O sea, vos podés tener un candidato que tenga mucha exposición televisiva, política. Pero no tenga conocimiento de la gente. Mucha gente que trabaja de esto, que estoy seguro que si le digo que nombre las dos cámaras, cómo están compuestas, y seguramente se va a perder en algún momento. Pregunto, ¿qué pasa con Daniel Scioli? Tiene un problema con la hija. Vive en Buenos Aires, corría motomonáutica. ¿Vos decís que puede llegar a ser el candidato? ¿Por qué no? No. Candidato del consenso entre el peronismo y el kirchnerismo. La figura de unión del peronismo a nivel nacional. Yo le creo más a una fórmula Lavagna-Kicillof que a otra cosa. Lavagna es centro-izquierda. Yo le creo más a una fórmula. Es representativo de la derecha, fue de la centro-derecha. Lavagna, presidente Kicillof. Fue funcionario de Carlos Menem. Por eso lo votamos a Macri, digamos. Digamos, me parece que Lavagna... Pero fue funcionario. Lavagna Kicillof me parece la como una convención más vicepresidente. Voy a coincidir en algo con... vamos a tomar en cuenta una cosa. Llegó casi a la mitad de los votos de los argentinos en la última campaña, en el mano a mano, pero, con una pesada herencia y con toda una mochila. No sé si le da. Perdió por 600.000 votos. Le veo más si valor a Lavagna. Scioli perdió por 600.000 votos. Mira, no hay igual, nada más descarnado. No hay nada más descarnado con que Karina que sin Karina. Ah, eso es. Ah, eso es para. ¿Cómo es eso? Se le No. Desarmó. No, de verdad. No hay nada más descarnado que el peronismo, muchachos. Pero Karina. Lo pusieron en el puesto número 15. Era el candidato a presidente. Tres meses después se hizo la lista para hacer la elección y lo pusieron en el número 15. Veamos, en Buenos Aires. Para ya está, muchachos. La gente a mí me está bien, pero me parece que es válido lo que dice Sergio. Seguramente alguna información manejará. Yo creo. Ahora, yo te voy a contestar con otro adagio del peronismo. En un día se arma. El peronismo se arma, tiene capacidad para armarse el último minuto y se un día antes o un minuto antes de la elección y hacer una buena elección. Tiene esa capacidad. Muchos se fueron a dormir pensando que eran candidatos, se despertaron a la mañana. Totalmente. No estaban en la lista. Bueno, puede llegar a haber alguna sorpresa, por lo que me dijeron recién fuera. ¿A quién le quita votos Urtubey? Por fuera de micrófono. ¿A quién le quita votos Urtubey? A Macedo. Bueno, no sé. Vamos a hacer una cosa. No tiremos toda la carne en el asador. Claro. Después de la pausa, esa sorpresa, esa bomba que tiene Fischer, la va a tirar, la va a compartir con nosotros. Ya venimos. Vamos. Breve. Clasi 11. Descubra la nueva plataforma tecnológica de Clasi 11, optimizada para dispositivos móviles, que permite a todos...
El debate no paró en la pausa. Ahora estamos al aire, así que por favor, sigan el control. Me quedó pendiente la bomba de Sergio Fischer. Es una bomba. Bueno, una información que confirma lo que habías dicho en una parte del programa. Incluso la semana que Bordet recibe a Sergio Massa en la provincia de Entre Ríos. Sí, estuvieron en el centro de convenciones. Intendentes de la provincia de Entre Ríos estuvieron reunidos con Daniel Scioli. Scioli lo que tiene es la particularidad de no interferir en los territorios. Pide permiso. Y Scioli está recorriendo el país. Estuvo en Chaco, estuvo en Chubut, estuvo en Tucumán. Y además, no hay que perder de vista que tiene esto que señalaban hace un rato. Perdió apenas por 600.000 votos. Para vos, Scioli va a ser el candidato del kirchnerismo y del peronismo federal. No estoy en condiciones de afirmar temerariamente semejante cosa. Lo que sí estoy convencido que va a ser, por lo menos, precandidato. Y es una prenda de unidad. Y puede llegar a confluir las dos fuerzas antagónicas dentro del peronismo. Scioli habla con el sector empresario, Scioli habla con el sector financiero, Scioli tiene buena relación con un sector del peronismo, Scioli fue un digno representante del kirchnerismo desde la vicepresidencia con Néstor. Scioli es para el peronismo una figura que me parece todavía no asomó, porque ya todos conocemos lo que pasa en política. El que asoma es el primero que se baja. Y todavía resta tiempo. En la provincia de Buenos Aires, sigue siendo una figura relevante. Estuvo reunido con Schiaretti. Estuvo reunido con Schiaretti en Córdoba. ¿Qué ha hecho en la provincia, vos decís? ¿Cómo? Con las causas que tiene Scioli, con los números que dicen de las cosas que hizo. No, porque hoy no es candidato. ¿Qué menos causas tiene? Sí, ¿por qué hoy no es candidato? ¿Por qué? ¿Por qué hoy no es candidato? No sé, ¿por qué? Justamente por eso, por los planteos que se le pueden llegar a hacer. Sí. O sale a la escena y automáticamente empieza la campaña de desprestigio. ¿Eso querés decir? Exactamente. Bueno, pero la mayoría de los candidatos tienen algún problema. No, es un desgaste que se da a lo largo del tiempo. Con la justicia, ¿no? Con la justicia. Independientemente de que después se compruebe o no. De nuevo, me parece que todos... O sea, no importa si es verdad y mentira, básicamente. Después no importa si es verdad y mentira. Chao. A ver, pero sabemos cómo funciona. Funciona esto. Después del tiempo nosotros lo conocimos y nos dimos cuenta que realmente Boudou no lo conocía a Van der Broele. Y fue preso. Sabemos perfectamente que las alertas no se levantaron nunca. Que nunca hubo una las alertas a los del memorándum responsables del atentado de... lo sabemos perfectamente. ¿Y alguien habla de eso? No, todo fue mentira. Y me gustaría sobre el cierre escuchar la palabra de los invitados. Analía, ¿cómo te sentiste primero? Bien, muy bien, la pasé genial. Sí, la verdad que la pasé muy bien. ¿Qué conclusión sacás? Y bueno, me imagino que te quedaste con ganas de seguir debatiendo. Sí, estuvo bueno. Creo que por ahí lo nacional falta más tiempo. Entonces nosotros estamos viendo lo nacional con los tiempos de la provincia y las fechas de la provincia. Entonces esto que decía Sergio, falta mucho más todavía. Estamos a 9 meses, esto es como un embarazo, así que hay que tomarse... Hay que llevarlo de a poco. Sí. Hay que, bueno, aprender a convivir con la sobredosis de información que vamos a tener durante estos 9 meses. Víctor. No, yo creo que efectivamente es muy prematuro todavía hablar de quién va a ganar a nivel nacional. De todos modos, si la elección fuera el domingo, sin duda me parece que Macri pierde. Para vos, para Víctor González, Macri no va a ser reelecto. No, si fuera la elección fuera el domingo. Mañana, sí. Porque yo sigo sosteniendo, siempre lo sostuve, que la elección es una fotografía, no es una película. Y la fotografía de hoy está mostrando que los niveles económicos en todos los, en todas las estadísticas es menos cero. Entonces, creo que de ese punto de vista, pero también hay que admitir que falta un tiempo todavía para que esto suceda o para. ¿Sí? Habrá que ver qué sucede también con las elecciones en las distintas provincias, arranca La Pampa, bueno. ¿Cómo se va acomodando el panorama nacional? Jorge Calcina. Hay que recordarnos lo que pasó en 1991 cuando San Juan fue la plataforma de lanzamiento del menemismo, de alguna manera, para que le permitió a Menem ganar prácticamente en todas las provincias cuando se había lanzado la convertibilidad. Y lo último, yo creo que lo de Bordet está bastante claro acá en la provincia por ahora.
Bien, va a ser muy difícil, Jorge Calcina, superar el título de Víctor González. Además, coincido plenamente, creo que la misma experiencia tenemos en casi en años de trabajar y la fotografía es lo que te muestra, por eso te digo, así como te dije que la gente vota con el bolsillo, hay gente que define su voto. Coincidiese que si la elección fuera el domingo, Macri no es reelecto. Claro, yo creo que sí. No sé si el domingo, hoy. No sé de acá el domingo qué puede pasar. Bueno, pero, no, está bien, pero digamos, muy lejos. Obviamente que es un chascarrillo que nos hacemos con Víctor, que nos conocemos de años. Pero coincido también con el panorama provincial. Hoy el gobernador, yo creo que tiene asegurada su reelección, sea quien sea el candidato. Nacionalmente me gustaría saber qué va a pasar, y creo que las provincias tienen mucho que ver. Me gustaría saber qué va a pasar en Córdoba. Que recordemos, Córdoba fue la provincia que le dio la ventaja. Sí, el balotaje. 70-30. Bueno, 70-30. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Aunque Buenos Aires no se va a desdoblar. Claro. Pero bueno, que creo que van a ser los dos territorios donde se va a definir la próxima elección a presidente. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Porque si bien Córdoba terminó con un porcentaje muy alto a favor de Cambiemos, 70-30... y la provincia de Buenos Aires termina el presidente ganando por 600.000 votos. Uh-huh. Esa diferencia la podría haber sacado en Entre Ríos. Claro, una diferencia abismal, digo. ¿No? Uh-huh. Las cosas que tiene la política, lo cambiante que es. También sacó una gran diferencia en Mendoza, y Mendoza se le piantó hace 2 días. Claro, bueno. A mí me parece que hay muchos que se están comiendo el pollo, sí. Pero todavía no fueron las elecciones. Lo mejor que hace Cambiemos es toda la operación en redes. Y ya dijeron que no va a ser en Facebook, sino al estilo Bolsonaro a través de WhatsApp. Creo que eso es lo que está haciendo. ¿Se puede que bloquear? Cristina y varios dirigentes estén poniendo la unidad del peronismo por encima del sabor de los sapos. De cualquier ego. Bien. Muchísimas gracias a todos por haber venido, sobre todo los invitados, los panelistas, los espero mañana a partir de las 21:30, porque vamos a tocar dos temas que le preocupan muchísimo a la gente, y lo mejor que podemos hacer ahora es ir a comer a la zona un buen plato de pastas, por ejemplo. ¿Les parece? Muy bien, señora Vero. Claro. ¿Usted por supuesto, todos invitados, la producción también, en Santiago del Estero 360, el comedor del Club Ciclista. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre, y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, mañana vamos a hablar del tema de los planes de auto, la preocupación de la gente con el cambio a nivel nacional, ¿no? Terrible. Tremendo, ¿no? Sí. También las concesionarias, que están en una situación muy crítica. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la deforestación en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Lo que pasa también de la ciudad de Paraná, la realidad y todo lo que, las consecuencias que trae esta problemática. Bueno, mañana a partir de las 21:30 los esperamos a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Esto es El Ventilador. Chau.